Para todos ustedes y todos los que se han unido, no hay tanto sol. Cuando hay sol, pues entonces tenemos un buen estado de ánimo, ¿verdad? Pero para los creyentes, Dios mismo es el sol y habrá gran gozo y alegría. Muy bien, díganle al que se está sentado al lado suyo, dile hola, bendíganse unos a otros. Sí. Hijos de Dios. Gracias a Dios porque Dios nos da un tiempo bueno de adoración y de tranquilidad. Sin ningún tipo de terremotos. Sin ninguna consecuencia o razones diferentes. Así que debemos de dar gracias por todas las cosas que ocurren. Por todo lo que hay. Por nuestros hermanos y hermanas que se sientan a nuestro lado y que podemos verlos cada sábado. Un solo idioma se habla en la casa del Señor. Así que hay que darle gracias a nuestro Padre por cada cosa, porque Él es bueno. Vamos a orar y vamos a invitar su Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Él ya nos está esperando aquí. Padre, gracias a ti, Señor. Gracias por tu amor. Que por más allá del entendimiento de una persona, tú amas tanto al mundo que diste a tu Hijo como un corazón a Jesús. ¿Cuánto tu amor es grande, Señor? Y tu voluntad es tan grande que nadie se va a la perdición, sino que tú quieres que todos sean salvos. Tu corazón es un corazón que ama su creación, a sus hijos. Cuán bueno eres tú, Señor. Y también nosotros queremos devolverte ese amor y decirte que nosotros te amamos, Jesús. Y corremos ante ti, te queremos.
Nosotros corremos ante ti a estar contigo porque tú eres un Dios bueno. Porque tú has cuidado nuestro país, Señor, y nosotros te pertenecemos. Que estas palabras suban hasta el tercer cielo. Nosotros te amamos, Jesús. Oh Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Danos guía y fortaleza para seguir siendo fieles a ti hasta el día, hasta el último día. Pero hoy nosotros queremos darte las gracias con nuestro canto, con nuestra alegría, con nuestro gozo, darte la gloria, porque tú eres digno. Gracias, Jesús. Gracias. Perdónanos en, nuestro espíritu, en tu Espíritu Santo sobre el grupo de adoración y a todos. Danos un solo corazón, unos solos labios, una sola fe, un solo amor para poder ser uno solo como tú lo eres, Señor. Recibe nuestra adoración. En el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Vamos a pararnos para poder adorar al Señor. Vamos a declarar su victoria. ואנחנו לא נלחמים לבד את המלחמה הזאת. כל אחד מתמודד כאן עם מלחמה איכשהו, כלשהו, אבל אתם לא לבד, אנחנו לא לבד. מלך הכבוד, מלך אדוני צבאות עמנו. ואנחנו כאן, הנה הלל הזה, באמת רוצים להכריז את האמת הזה. בעולם הנראה, והבלתי נראה. ישוע הוא אדון וזה לא בחיל וזה לא בכוח זה ברוח קודשו בוא נרומם את שמו הללויה כן ברוך הבא מלך הכבוד לקהילה הזאת לכל משפחה לליבנו היום אנו זקוקים לך ישוע מלך הכבוד אדוני צבאות ישוע Adonai Jesus, ve gibor, Adonai Tzevaot.
Yeshua hu Adon, Yeshua hu Adon, ala aret. Yeshua hu Adon, Yeshua hu Adon, Yeshua hu Adon, ala aret. Aleluya, Yeshua Adon, Adon Adoni. Yeshua, Vir Israel.
כל מצב ולהגיד
להגיד ככה כל בחיינו, ככה כל, כי הכל לכבודך, כל בשבילך. וזה ברוח שלך, שצלח את רוח שלך לכל לב ולב. אנו זקוקים לך, כל ישוע, ראוי אתה.
השמיים תבוא מלכותך יעשה רצונך כאן על פני הארץ כפי שבשמיים en esta mañana con nosotros. Oh Señor, nosotros bendecimos tu nombre. Padre, nuestro Padre, Jesús, nuestro Señor, Espíritu Santo del Dios vivo, gracias a ti. Gracias porque tú recibes nuestra adoración en esta mañana. Obra en cada corazón, Señor. Danos unos oídos para escucharte. Danos un corazón puro. Créanos un corazón puro, Señor. Un corazón completo que esté dado para ti. Señor, colócanos en esta agua pura, Señor, de tu palabra, Padre. Oh Santo, Padre Santo, gracias por la sangre de Jesús que nos limpia de cualquier pecado. Y ayúdanos, Señor, a prepararnos como tu novia Jesús. Nosotros decimos hoy en esta mañana, en tu obra, Señor, háblanos, purifícanos. Fortalécenos. Llénanos de tu luz. Haznos sal en este mundo, Señor. Y salva tu pueblo. El pueblo de Israel está necesitado de ti. El rey de Israel, el rey de David. Sálvanos. Padre, tú lo prometiste que tú ibas a derramar sobre nosotros agua pura. Tú prometiste que ibas a derramar sobre tu pueblo Israel tu Espíritu Santo. Tú prometiste que ibas a quitar ese corazón de piedra y nos ibas a dar un corazón de carne.
Haz esto, Señor, en tu nombre santo. Míranos, estamos perdidos. Muchos nos odiamos unos a otros. Caemos en pecado. Las tinieblas están incrementando, Señor. Sálvanos. Por tu nombre santo que fue sacrificado por nosotros, sálvanos. Que nosotros sepamos, que conozcamos al final, que nos podamos liberar de cualquier enseñanza falsa, de toda esa mentira, y podamos entonces servirte. Que llegue el tiempo, que llegue el día que nosotros podamos decir: bienvenido, bendito el nombre que vive en Jesús. Y mientras tanto, fortalécenos. Fortalécenos que podamos estar firmes en este tiempo como tu congregación, y testificar tu palabra y aclarar tu nombre en el poder de tu Espíritu Santo. Nosotros estamos necesitados de ti. Nosotros no podemos sin ti. Sin ti nosotros no somos nada. Ayúdanos. Escucha nuestro llamado en el nombre de Jesús. Amén. Los niños y los maestros ya pueden salir. Nosotros los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias al grupo de adoración. Nosotros pasaremos ya mismo al mensaje. Ya hemos cantado que nos quemes, que nos purifiques. Y este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Que esto se acomoda mucho al mensaje del día de hoy. Ustedes saben que está escrito en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer esto. Está en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, desde el 1 al 4. לכן אם קמתם עם המשיח, בקשו את אשר למעלה, אשר המשיח יושב שם לימין האלוהים. את אשר למעלה יגל לבבכם, לא את אשר בארץ. כי מתם, וחייכם צפונים עם המשיח באלוהים. ואת יגלות המשיח אשר הוא חייכם, גם אתם תגלו עמו בכבוד. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida es escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros estamos llamados a despertarnos y a pensar en lo que hay arriba, en las cosas de arriba. La venida de Jesús está pronta. Y nosotros estamos llamados a prepararnos. Cuando nosotros levantemos nuestras cabezas hacia arriba y veamos a Jesús venir, nosotros veremos a Jesús, todo el ejército de los cielos. Y nosotros veremos esa realidad increíble y maravillosa del ejército en los cielos. Y estamos creyendo y estamos esperando llegar allá. Y nosotros recordamos en las promesas de Jesús, de que Él ha prometido que nos va a tomar como su esposa. Y también recordamos lo que está escrito en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19.
a la חתונה שמחכה לנו שם. Sobre las bodas que nos están esperando allá arriba. ועל הקריאה שלנו להתכונן לחתונה הזאת. Y sobre nuestro llamado de podernos de que nos podamos preparar para ello. Vamos a leer desde el 14, desde el 6 hasta el 9. Juan capítulo 14, versículo 6 al 9. וככל מים רבים וככל רעמים חזקים ויאמרו הללויה כי מלך אלוהינו אדוני צבאות. נשמחה ונגילה וניתנה לו הכבוד כי באה חתונת עשה ואשתו התקדשה. וינתן לה ללבוש בוץ טהור וצח כי הבוץ הוא צדקות הקדושים. ויאמר אליי כתוב אשרי הקוראים אל משתה חתונת עשה. ויאמר אליי אלה הדברים אמת הם דברי אלוהים. Entonces, la novia, que es el cuerpo de Cristo, vamos a recibir todos nosotros las vestiduras. Estas son las vestiduras de la salvación que hemos recibido cuando hemos sido salvos. Pero nosotros estamos llamados a cuidar estas vestiduras, a prepararnos a nosotros mismos a las bodas, para la boda, para el matrimonio. Hermanos y hermanas queridos, yo sé que ustedes han tenido la oportunidad de ir a algún matrimonio en sus vidas, han tenido esa oportunidad, y ustedes se ponen las mejores ropas que tenemos, las mejores ropas para poder respetar este evento. Y si nosotros miramos nuestra ropa y vemos que tenemos una mancha, entonces comenzamos a quitarla. Y luego la ponemos en la lavadora. En una temperatura muy fuerte, muy grande, para que pueda lavar y quitar toda la mancha de la camisa. Estos son los hombres, ¿no? Y entonces luego comenzamos a planchar la camisa que quede bien, bien fina, sin ninguna arruga. Y solo después nos la ponemos. Y después de esto ya entonces estamos listos para irnos a esta boda. Y hoy yo quiero hablar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Sobre la preparación que nosotros debemos de pasar para poder llegar a las bodas del Cordero que nos están esperando en los cielos. Y esto incluye el calor que nosotros debemos de pasar para que podamos estar preparados y hermosos delante del Señor. Los problemas en la Biblia, según como lo vamos a ver a continuación, vienen para poder purificarnos. Nosotros vamos a ver esto de nuevo hoy. Y por lo tanto, el nombre del mensaje del día de hoy es ¿qué hay de bueno en los problemas? Y la respuesta es que esto nos prepara para las bodas que hay en los cielos. Así que vale la pena continuar, vale la pena limpiarnos, porque nosotros queremos llegar allá. Ustedes saben que hay esa historia de la Biblia que dice que viene este hombre que llega a las bodas sin la preparación, sin los vestidos necesarios para llegar a una boda. Así que nosotros queremos llegar allá con nuestros vestidos y queremos cuidar esos vestidos limpios, que estén limpios.
e impecables. Yo simplemente voy a recordar la iglesia de Sardis, que esto está en el Apocalipsis. Y allá está escrito en el versículo 4 y 5. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere está vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, la sangre de Jesús nos purifica las manchas que tenemos cuando nosotros nos arrepentimos. Pero si nosotros tenemos, si nosotros tenemos una desviación o una intención de irnos y de ir siempre, por ejemplo, los niños que siempre van manchándose cuando salen afuera. Entonces tiene Dios todo tipo de formas de podernos enseñar cómo limpiarnos. Y esto tiene que ver también mucho con la educación, con todas estas cosas, hasta que nosotros somos útiles. Las mamás siempre le dicen a los niños, no te vayas a meter por allá porque te vas a ensuciar. Y entonces nosotros también, asimismo, escuchamos al Espíritu Santo que nos dice, no te vayas por allá. Tenemos que aprender a obedecer. ¿Cómo nosotros aprendemos a obedecer? Como Jesús aprendió a obedecer. La palabra de Dios nos revela que Jesús tenía que aprender a obedecer, aprendió a obedecer. ¿Y dónde eso está escrito? ¿Dónde? Esto está escrito en Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Vamos a continuar en el 8 y el 9. Ben lamad meunoto lishmoa. Ve'acharei asher ushlam. Y Cristo, en los días de la carne, ofreciendo ruegos y súplicas en gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser tutor, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando está escrito aquí, que Jesús aprendió a escuchar, aprendió a obedecer. No quiere decir que él nunca obedeció. O sea, que él alguna vez no obedeció. Si Jesús hubiese no obedecido durante toda su carrera, durante todo su ministerio, durante toda su vida, pues entonces hubiese estado en rebelión y no hubiese podido cumplir el propósito que Dios, por el cual Dios lo había mandado. Pero como persona que nació en la carne, según como ya lo leímos en el versículo 7, porque leímos que en los días de su carne, él viene de la carne, él era una persona, Jesús era una persona. Él era Dios, pero también una persona. Y como persona, él tenía que aprender a crecer en su obediencia. ¿Cómo esto ocurrió? Por medio de su sufrimiento.
Como todos, como cada uno de nosotros, él tuvo que aprender a obedecer, como todos nosotros que tenemos que avanzar y desarrollarnos. Solo que él lo hizo sin pecado. Pero también, pero todavía hubo un proceso de crecimiento. Y yo no voy a entrar ahora en la vida de Abraham. Pero también nosotros allá vemos un proceso de crecimiento. Abraham es el padre de nuestra fe. Y cuando Dios le llama a dejar la tierra de su madre y su padre y dejar a toda su familia y también en la casa de su padre, él vemos que él salió de Kasdis, pero él tomó consigo a Lot y también tomó consigo a su padre. Y con su padre y con Lot, Abraham solo pudo llegar hasta la mitad del camino. Y solo después que su padre murió, él pudo llegar entonces junto con Lot a la tierra de Canaán. Y solo después que él se separó de Lot, que Abraham se separó de él, que Lot se fue a la parte de Modam. Entonces solo después fue que Dios le dijo a Abraham, mira hacia todas las direcciones, el lo que te voy a dar. Solo después de que Abraham se liberó de todas esas condiciones, él tenía que pasar otro camino. Él tenía que esperar hasta que él recibiera a su hijo que se le había prometido, y eso tomó mucho tiempo. Y solo después de que él pasó todo este tiempo, pasaron muchos años hasta que Dios le dijo, ven y sacrifica a Isaac. Y él estaba preparado, pero él pasó un gran camino. Y también Jesús. Nosotros ya vamos a verlo. ¿Cómo es que esto se manifiesta en nuestras vidas? Y ya vamos a ver cómo fue que Jesús también avanzó con su obediencia. Así que vamos a verlo. Lucas capítulo 2, por ejemplo. Nosotros vemos a Jesús como un niño que él se sometía a sus padres. Yo voy a leer solo en hebreo. Ustedes sigan leyendo en sus Biblias. Lucas capítulo 2, versículos 42 hasta el 52. ועלו הוריו ירושלים שנה בשנה לחג הפסח. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino en un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos se entendieron las palabras que les habló. O sea, él sabía mucho más que ellos. Ellos no entendían, los padres no entendían. En el versículo 51,
Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Voy a leer otra vez el versículo 52. Nosotros vemos que Jesús, a pesar de que él entendía mucho más que sus padres, aún sus padres eran la autoridad y él se sometió a ellos. Ellos no entendieron. Pero eso no fue una excusa para que Jesús dijera que, ay, no, ustedes no entienden, yo entiendo mejor que ustedes. No, él se sometió a ellos. Y cuando nosotros aprendemos a someternos a una autoridad, y también aquí en la congregación tenemos muchos adolescentes, nosotros podemos crecer como Jesús en sabiduría. Podemos crecer en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y los hombres. Dios va a levantar al humilde y Dios va a bajar, a humillar al orgulloso. Y él aprendió a someterse. Como persona adulta, Jesús dio también ejemplo de cómo someterse al César. O sea, al gobierno. Como él, en Mateo, capítulo 22, tenemos una historia muy conocida. Mateo 22, que intentan provocar a Jesús y le preguntan si está permitido pagarle o no al César. Ustedes saben que él dijo, tráigame una moneda de dinar, un denario. La imagen que ustedes ven aquí en esta moneda es del César y por lo tanto le pertenece al César. O sea, dale al César lo que es del César. Él no nos dio un ejemplo de rebelión. Luego, en otra oportunidad, vinieron los de la ley, los conocedores de la ley. Y pidieron y le pidieron a Jesús que él pagara los eso está en Mateo capítulo 17. Le dijeron a Jesús que pagara lo que debe de pagar. Y le dicen que el rabino de ustedes que pague. Le decían, y ustedes conocen la historia. Y entonces Jesús les dice que de quién es el que determina lo que se debe de pagar, sus hijos o los rabinos. Y Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios y el templo es la casa de mi Padre. Yo no necesito pagar, pero yo pagaré de todas maneras para no ser tropiezo a los que pagan. Y también está la historia que dice, ve y pesca al mar un pescado y cuando lo abras vas a tener ahí dinero y eso va a ser lo que vas a pagar. O sea, Dios, Jesús nos da un ejemplo completo de que debíamos de someternos a las autoridades. Ese mismo sistema de sacerdotes que había en ese tiempo. Todo esto lo condujo hasta la prueba más dura, que fue la crucifixión. En Mateo capítulo 26, vamos a ver esto. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer desde el 36, versículo 36.
hasta el 39. אחרי כן בא איתם ישוע אל חצר הנקרא גת שמנה. ויאמר על התלמידים, שבו לכם פה עד אשר אלך שמה והתפללתי. ויקח איתו את פטרוס ואת שני בני זבדי, ויחל להעצב ולמוג. ויאמר להם, נפשי מרה לי עד מוות. עמדו פה ושקדו עמי. וילך מעטה לה, ויפול על פניו, ויתפלל לאמור, אבי, אם יוכל להיות, תעבור נא מעלי הכוס הזאת. אך לא כרצוני, כי אם כרצונך. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase. Pasa de mí mi copa. Jesús pasó todas las etapas de su vida, todo ese proceso en su vida, hasta que llegó a la prueba más dura, que era la crucifixión, así como Abraham lo hizo. Y Dios mira nuestras vidas y Él nos promete también a nosotros que Él no nos va a tentar, no nos va a probar por más allá de nuestras fuerzas. Pero Él nos va a probar. Nadie puede llegar a los cielos si no ha pasado todavía la prueba de fuego. Ustedes saben que Juan dijo el Bautista, yo los voy a bautizar con agua. Pero va a llegar uno que los va a bautizar con el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vemos el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué con el bautismo en fuego también? El bautismo del fuego también es un tema de pruebas que cada uno de nosotros debemos de pasar o tendremos que pasar. A los cielos solo van a llegar los vencedores. Aquellos que permanecieron en su fe viva hasta el final. Eso no quiere decir que no podemos caer en el camino, pero nos tenemos que levantar. Todos estamos necesitados. Todos estamos necesitados de lavarnos los pies unos a otros. De perdonarnos unos a otros. Y si nosotros hemos manchado nuestros vestidos y hemos caído en el pecado, pues debemos de salir de ahí y pedir perdón. Y debemos de continuar adelante. El rey David cayó muy fuerte, pero él se levantó y él se arrepintió y él terminó bien la carrera. Nosotros debemos de terminar bien nuestra carrera. El tiempo está cerca. קראנו באל העברים שישוע למד לציית דרך העינויים שלו, דרך עונותו, דרך הסבל שלו. Hemos ya aprendido que en Hebreos está escrito que Jesús aprendió a obedecer por medio de todas sus דבר אדוני חושף לנו de todo lo que pasó el proceso. בוא נראה מה אנחנו קוראים על הסבל של ישוע. Vamos a ver lo que nosotros podemos aprender de todo esto que Jesús pasó. No solo lo que él pasó en Getsemaní, que es horrible, sino mucho antes. כל מיני סבל שגם אנחנו יכול להיות שנצטרך לעבור. Todo tipo de sufrimientos que nosotros también vamos a tener que padecer o pasar. אנחנו רוצים להיות מוכנים לעבור. Pero nosotros queremos estar listos y preparados para pasar esto. כתוב לנו באל העברים גם תסתכלו על ישוע, איך הוא לקח את כל הבושה הזאת. Está escrito también en Hebreos, miren a Jesús cómo él tomó todo esta vergüenza, cómo tomó todo esto. Y también en Hebreos capítulo 13 está escrito de que debemos de salir de ese campamento. Así que vamos a ver. Comencemos en Juan,
Juan capítulo 7, Evangelio de Juan capítulo 7. Vamos a leer los versículos desde el 1 al 5. En hebreo. בנימין, אתה תוכל להקריא. טוב, תכף נראה. אחר הדברים האלה, הלך ישוע בארץ הגליל, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dieron sus hermanos, sal de aquí, le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si esas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Bueno, voy a leer de nuevo. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y sus hermanos no le creyeron. Ellos no le creyeron. Y nosotros vamos a ver esto a continuación. Que sus hermanos creían que él estaba loco. Ellos no creyeron en él. ¿Cómo nosotros podemos intentar entrar en esta situación para poder entenderla? Jesús era el hijo primogénito, el más grande, el fuerte. En la cultura oriental, el primogénito es el más grande, el más fuerte, el que recibe lo mejor. Es el que se desarrolla primero y es el más fuerte de toda la familia. Y pues sí, Jesús era fuerte. Y los hermanos pequeños pues esperan que él los proteja, que sea el que los defienda. Y si hay algún problema, entonces él va a defenderlos o va a ayudarlos. Cuando yo que crecí en Yafo, y cuando había algún problema en el barrio, entonces le decía, espera que venga mi hermano mayor, ya vas a ver. Y entonces iba donde mi padre y le decía, yo quiero a mi hermano. Pero así yo vine al mundo. Mi padre dijo, ay, es buena idea. Y tú ya tienes 40. Bueno, vamos a hacer otro hijo. Pero así yo nací. Y hoy entre los beduinos, ellos dicen que comienzan las peleas de los niños en las calles. Y entonces ellos llaman a los más grandes y comienzan a mirarse unos a otros. Entonces Jesús era grande, él era el primogénito y él no fue a pegarle a nadie. Él era un tipo distinto de persona. Para ellos era una persona distinta y rara. Él trabajaba en la carpintería y a veces veíamos que él se iba solo y se perdía y desaparecía por bastante tiempo. Mejor dicho, ellos lo despreciaron. Los hermanos de Jesús lo despreciaron, no creían en él. Aquí está escrito que ellos no creyeron en él. Y en Marcos capítulo 3, versículo 21,
Cuando Jesús hace su, la obra, nosotros leemos Marcos, 3, pasuk 20, Marcos capítulo 3, versículo 21. Muchas personas que se reunieron en Cafarnaún porque querían ver todos los milagros que Jesús hacía. Y está escrito en el versículo 21. Porque le oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Piénsenlo. ¿Cuánto esto nos puede sorprender? Esto es difícil. Cuando te desprecian, cuando se burlan de ti, cuando tus hermanos se burlan de ti, tal vez en el barrio te desprecian. Y ustedes saben que cuando él llega a Nazaret y comienza a predicar en los templos, comienzan a decir, pero ¿y es, de dónde viene todo este poder? Este es el hijo del carpintero. Y esto es un sufrimiento espiritual que a veces es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Y en el versículo 22 hasta el versículo 23. והסופרים אשר ירדו מירושלים אמרו כי בעל זבוב נכנס בו ועל ידי שר השדים הוא מגרש את השדים. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenían a Betzabú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Cuántas cosas como estas Jesús tuvo que sufrir? Incluso una vez en Nazaret que lo quisieron tirar por la peña. ¿Y qué hay con nosotros? ¿Y qué si se burlan de ti en el colegio? ¿O en el barrio? ¿O la familia? Que no creen y ustedes son los únicos creyentes en su familia. A veces estas pruebas son una preparación para algo mucho más grande. Dios permite una medida específica de sufrimiento en sus vidas para unas pruebas mucho más grandes que van a venir a continuación. Pero Jesús no solo tuvo que enfrentar problemas como estos. Vamos a ver que también de forma física él sufrió. En Mateo capítulo 8, versículo 20, Mateo 8:20. Fue una de las oportunidades en que alguien vino a Jesús y le dijo, yo quiero ir detrás de ti. Y Jesús le responde a este hombre en el versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guardias y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cuántas veces pasó que Jesús se fue al campo y se quedó dormido así como lo hizo Santiago sobre una piedra? Nosotros no sabemos. Cada vez que él se venía desde el Galilea hasta Jerusalén y de Jerusalén a Galilea, era difícil. Una vez no lo querían dejar entrar. Y él tenía que seguir hacia otro pueblo. Y mientras tanto el sol se ponía y ya había oscuridad. Y también nosotros leemos en Mateo 22, 21, perdón. Mateo 21, versículo 19. ובבוקר שב הכוונה לישוע אל העיר והוא רעב. הוא יצא בלי ארוחת בוקר. Jesús había salido sin comer y estaba hambriento. מה קורה איתנו כשאנחנו רעבים? ¿Qué pasa con nosotros cuando nosotros estamos hambrientos? בשירות שלנו נגיע למקום שאין אוכל.
¿Qué pasa con nosotros si nosotros llegamos a un lugar y no hay comida? Y nosotros tenemos que pararnos y hablar a una multitud o dar una conferencia o lo que sea y no hemos comido, no hemos desayunado. Porque salimos sin desayunar. Y también pasamos al lado de un árbol y no habían frutos. Así que Jesús también sufrió estas cosas. Y en Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, versículos 5 al 7. ויבוא לעיר מערי שומרון ושמה סוחר, היא ממול חלקת השדה אשר נתנה יעקב לבנו ליוסף. ושם באר יעקב, וישוע היה עייף מן הדרך. וישב לו על הבאר, והעת כשעה השישית, כלומר 12 בצהריים. Vino pues a una ciudad de Santa María, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dijo a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo a Jesús, dame de beber. ¿Qué es lo que nosotros estamos leyendo aquí sobre Jesús? Él estaba cansado, él estaba sediento, tenía calor, estaba frente al sol. Y todo esto, él se encontraba en el ministerio de su Padre que está en los cielos. Estaba cumpliendo ese ministerio. ¿Y qué hay con nosotros? Lo que quiero decir es que en estas situaciones, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Primero que todo, no quejarnos. ¿Por qué? Porque tu carne lo que quiere es quejarse. Gracias a Dios. Y yo simplemente pienso qué fue lo que Pablo sufrió cuando él estaba en el camino. ¿Cuántas veces su barco se hundió? Esto no es nada. ¿Yo por qué me estoy quejando? Simplemente es callarnos. Carne, cállate. Y también tu alma, cállate. No digas nada. Pero la carne no quiere. Y tampoco el alma tampoco quiere. Ellos quieren quejarse. Pero por eso nosotros debemos de crucificar esto. Nosotros estamos llamados a santificarnos, santificar nuestra alma. Así que esto no es nada, es pequeño para nosotros. Dios dice que vendrá el tiempo en el que los van a perseguir verdaderamente de ciudad en ciudad. O sea que ustedes van a tener que pasar de ciudad en ciudad. ¿Pensamos esto alguna vez? ¿Qué pasa cuando tú llegas a una ciudad donde no tienes nada ya? Tal vez tú vas a ser, vas a quedarte como un desamparado, vas a buscar, no sé, debajo de un puente y dormir allí. No sabemos lo que vaya a ocurrir, pero si esto ocurre, y esto ocurrirá, nosotros debemos de recordar este mensaje del día de hoy. Debemos de recordar que Jesús no nos va a probar más de nuestras fuerzas. Y nosotros tendremos siempre la gracia para poder pasar cualquier prueba. Y Él nos prepara para las bodas del Cordero. Él nos enseña a obedecer. Él nos prueba. Para poder dejar de lado la rebelión y aprender a someternos. Y por supuesto hay todo tipo de situaciones distintas en la vida. A veces es en el trabajo que tienes un jefe muy duro o un comandante muy duro en el ejército.
Pero tienes que saber bajar la cabeza. Esto es sufrimiento. Pero Dios permite esto en nuestras vidas. Hay un versículo que dice que tú has puesto en nuestra cabeza la humanidad. Tú has puesto humanidad sobre nuestras cabezas que nos oprimen. Pero Dios utiliza esto para algo bueno. Como lo hizo con Jesús. Así que hermanos y hermanas queridos, el fuego, el bautismo del fuego en nuestras vidas, es algo que viene para nuestro bien. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo desde el 3 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 3 al 7. Baruch Elohim, Avi Adoneinu Yeshua Mashiach, Asher Kerov Rachamav Shav Olid Otanu Letikva Chaya, Behakamat Yeshua Mashiach Meim Amitim, Lenachala Asher Lo Tishachet Velo Tegoal Velo Tibol Atzfuna Bashamayim Lachem. Anishmarim Be'oz Elohim Al Yad HaEmunah Latishua HaTidah Leigalot Be'et קץ. אשר בא, כלומר בתשועה הזאת, תגילו, כלומר תשמחו, אתם המתעצבים אתם מעט לפי הצורך במסות שונות. למען תימצא אמונתכם המזוקקה יקרה הרבה מן הזהב העובד הצרוף באש, לתהילה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis ser afligidos en diversas pruebas. Así que él habla aquí sobre la esperanza que nosotros tenemos. En Colosenses capítulo 3 dice, levanten sus cabezas, piensen lo que hay arriba, sobre la esperanza que nos está esperando arriba. Jesús, cuando se levantó de los muertos, también abrió el camino. Y también nosotros nos vamos a levantar de los muertos detrás de Él. O nos vamos a ser intercambiados en nuestros cuerpos y nosotros aún estamos vivos cuando venga el arrebatamiento. Pero Él está hablando de la herencia, lo que nos está esperando en los cielos. Y todas las cosas maravillosas. Y él dice, ustedes pueden alegrarse. Incluso las pruebas que ustedes tienen, todas estas cosas que ustedes están pasando ahora, incluso por estas cosas, alégrense. שמחו וגילו כשמדברים עליכם בשקר כל רע בעבורי כי שכרכם רב בשמיים. Y en Mateo también está escrito que pónganse felices y gozosos si hablan mal de ustedes o tienen tribulación porque va a venir cosas mejores y nosotros podemos alegrarnos y gozarnos. הדבר הזה, incluso cuando ocurren cosas que no son buenas. מזכיר לי את היום ש הלכתי לרוקן את הדואר ביבניאל ומצאתי את האלון הזה עם התמונה שלי ושם דיברו אנחנו מקיים אתכם. וואי וואי. Y esto me recuerda cuando yo vivía en Yavneel y fui al buzón de los mensajes y vi que habían dejado una carta donde decía que todos vomitaban sobre los cristianos. Y esto lo colocaron en todas las buzones de los mensajes. Y yo vi todos estos papeles que los tiraban debajo de las puertas de las casas también. Los vi porque los... y llegué a casa.
Y para la gloria de Dios, de repente yo sentí una paz y gozo. Esto no es normal, ¿verdad? Si te dicen que van a vomitar en ti, pues tú no te vas a sentir bien. En tu espíritu te vas a sentir mal, en tus emociones. Pero Dios es mi testigo que Él me dio una paz incondicional. Y entonces comencé a pensar que mi cuenta en los cielos había subido. Y no sabía si responderles y darles agradecimientos por todo lo que habían escrito. Y esto es lo que el Espíritu Santo por medio de Pedro nos escribe aquí. Llegará el tiempo en el que ustedes se van a alegrar de la resurrección y solo habrá gozo. Pero también ahora hay gozo. Cuando nosotros vemos que a Pedro y a Silas los toman en la cárcel y aún allá ellos comienzan a cantar al Señor, comienzan a adorar. Y este es el gozo que viene del Espíritu Santo. Y esto es mucho más grande de cualquier otra cosa que venga. Cualquier cosa, esto es mucho más grande de cualquier cosa que podamos recibir en la vida, como casas, carros, ropa. No lo sé. Esto es mejor que cualquier otra cosa. Porque todo este gozo es temporal, pero el gozo que viene de Dios es algo que va a quedar siempre. Y por tanto, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 hasta el 14. אם יחרפו אתכם על שם המשיח אשריכם, כי נחה עליכם רוח הכבוד והגבורה, רוח אלוהים. אצלם מנועצו ואצלכם נכבד. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que Dios nos trata como oro. Y Él nos está colocando como en un horno. Y allá en esa situación, cuando tú estás pasando ese fuego, tú te liberas de la carne, de la vergüenza. Y ahora tú tienes que decidir. ¿Será que tú dices, sí, yo creo en Jesús? ¿O tú comienzas a decirle a los demás, no, sí, pero no, pero sí? Y comienzas a ocultar. ¿Qué crees? Tienes que ser inteligente, tienes que tener cuidado. Sí, es verdad que hay que ser sabio y hay que ser inteligente. Pero cuando nosotros nos encontramos en una situación como esta y pasamos con éxito esta prueba, entonces algo se quema. Se quema toda esa falta de fe, sale. Y todas las debilidades. Y tú sales de esto mucho más fuerte, fortalecido. Y ya te sientes más grande. Y así hacen con la plata y el oro. Lo ponen en un horno unas cuantas veces. Pasa por todo tipo de procesos para poder purificarlos. Versículo 16 en el mismo capítulo.
Pero si alguno padece por cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y en el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Amén. Hay que continuar haciendo lo que es bueno. Es posible continuar más y más. También Santiago también habla sobre esto. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. ¿Y qué es lo que dice? Lo mismo. פולוס אמר גילו, ופה הוא אומר, אך לשמחה חישבו לכם, פטרוס התכוונתי מקודם, אך לשמחה חישבו לכם אחי, כאשר תבואו בניסיונות שונים. בדעתכם, כי בוחן אמונתכם מביא לידי סבלנות, והסבלנות שלמה תהיה בפעולה להיותכם שלמים ותמימים, ולא תחסרו כל דבר. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos paciencia? Dios, tómame al cielo, ¿para qué yo necesito pasar todas estas cosas? ¿Para qué? Tómame así. ¿Por qué me pasas por el fuego? Él me pasa por el fuego para que yo pueda tener paciencia y para yo poder pasar una prueba mucho más grande y después otra prueba mucho más grande, como Abraham cuando tuvo que sacrificar a Isaac. Esto está bien, no todos vamos a llegar hasta allá, hasta ese punto. ¿Pero para qué? Señor, tómame y ya está. Yo estoy preparado también a irme ahora. ¿Pero qué es lo que Dios dice en su palabra? Mírenlo. En Timoteo, esto es en Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Adán y Eva estuvieron en el jardín del Edén y ellos tuvieron solo una prueba. Y la prueba era no comer del árbol, el fruto del árbol prohibido. Y ellos cayeron. Y queremos volver al jardín del Edén y estar frente a ese fruto, ahí donde está escrito en Apocalipsis capítulo 2, al final de la congregación de Éfesos, los vencedores algún día se van a parar enfrente de este fruto del árbol de la vida y van a poder comer de él. Y todos los que quieren llegar allá tienen que pasar la prueba. Tienen que escoger a Jesús hasta el final y permanecer en Él hasta el final. En Hebreos capítulo 3, hasta dos veces. Nosotros somos la casa de Dios y nosotros permanecemos en nuestra fe. O sea, hay una condición. Nosotros debemos de pasar este mundo con la gracia de Dios. Y por lo tanto, cuán importante es que pidamos al Espíritu Santo. Cuán importante es que leamos la palabra de Dios. Que nosotros crezcamos y nos fortalezcamos en fe para que podamos atravesar las pruebas.
Porque Satanás es un león rugiente. Y debemos de estar fuertes en la fe. Debemos de vencer. Jesús ya venció. Siempre y cuando nosotros nos fortalezcamos y permanezcamos en una fe viva. Y Satanás va a intentar romper esa fe y asustarnos, como le pasó a Pedro, que él negó a Jesús 3 veces. O sea, él intentó romper la fe de Pedro. Pero él pasó esto al final. Jesús le dio otra oportunidad. Dios le dio otra oportunidad. Porque él le dijo, yo también 3 veces te amo. Pero esto es una guerra. Sí, tenemos a Jesús que él también ora por nosotros en los cielos. Y aún necesitamos escoger, decir el sí y el amén. Y el Señor nos fortalece y nos pasa por todo tipo de pruebas para que nosotros podamos llegar hasta el final y un día poder llegar a los cielos y estar frente al árbol de la vida y comer de él. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos pasar todas estas pruebas? ¿Para qué esto es bueno? Para poder llegar allá, arriba. En el ejército también prueban a los soldados para poder pasar luego pruebas para que ellos estén preparados, para estar preparados para la prueba, para la gran prueba. Yo voy a parar aquí. Padre Santo que estás en los cielos, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios de amor. Gracias porque tú prometiste no probarnos por encima de nuestras fuerzas. Gracias porque tú eres fiel y nos pasas. Gracias porque tú oras por nosotros, Jesús. Gracias, Padre, porque tú estás preparado para entregar al Espíritu Santo a todo aquel que lo pida. Y nosotros te lo pedimos hoy. Llénanos. Fortalécenos. Añádenos más fe. Ayúdanos. Danos unos oídos espirituales para poder escucharte. Gracias a ti, Señor. Perdónanos donde nosotros nos hemos quejado por los problemas. Perdónanos. Oh Señor, nosotros te miramos a ti, Jesús. Tú eres nuestro buen pastor. Y Señor, tú sabes a dónde tú nos estás conduciendo. Tú sabes a dónde tú estás conduciendo a este país. Jesús, aunque nosotros vayamos por sombra de muerte, nosotros miramos hacia ti y estamos confiando en ti. Gracias porque tú nos pasas por cada camino que esté frente a nosotros. Solo fortalécenos a cada uno de nosotros y en especial a los más jóvenes. A los adolescentes, que ellos tienen mucha presión de toda esta media y toda la mentira que hay en el mundo. Oh Señor, nosotros te pedimos que los llenes y nos llenes también a nosotros, que nos protejas de cualquier minas de mentira en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar un poco más al Señor, luego vamos a tener unos testimonios.
Oh.
y todo el pueblo que está aquí en esta tierra y decimos.